La semana pasada, Ozuna celebraba por todo lo alto cuando la organización de los Record Guinness reconoció al cantante con 4 récords mundiales, entre ellos el de ser el artista más visto en la historia de YouTube, pues superó a Justin Bieber y es el único con 7 videos que sobrepasan los 1,000 millones de views, con temas como El Farsante, si todavía me amas como antes, Criminal. Taki Taki. Un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba. Sin embargo, este que parece ser uno de los logros más importantes de su corta pero meteórica carrera musical, parece haberse visto opacado por las palabras de Don Omar, quien horas después de que Ozuna recibiera tales reconocimientos, publicó en sus redes sociales este artículo de la revista Rolling Stones, en el que se asegura que muchos artistas, especialmente los latinos, están pagando dinero a YouTube para que sus videos sean más vistos que otros. Yo lo único que quiero que usted tenga claro es que cada cosa que usted escucha en radio, que cada cosa que usted ve en televisión, que cada cosa que usted ve en programación dentro de las redes sociales tiene un propósito y es enriquecer a otra persona. Y hay muchas personas en el mundo a las que no les importa, que no tienen valores, que lo único que buscan es dinero, sin importar a quién le hagan daño. Unas palabras que muchos interpretaron iban dirigidas para el negrito de los ojos claros, pues debemos recordar que en el pasado ellos dos ya habían tenido sus roces, pero Ozuna no se quedó callado y le respondió a través de una entrevista telefónica con el programa radial Alofoque Radio Show. Hay 3 torres ahora mismo del género que se llama Bad Bunny, Anuel y Ozuna. Específicamente Don Omar hizo una declaración diciendo que se van a destapar muchas cosas, TikTok, lanzando la indirecta básicamente al resto del gremio del género. ¿Qué tú le responderías a él? Pues mira, mi respeto para Don, sí hemos tenido nuestras diferencias, pero es un artista completo, un artista que se la doy musicalmente, pero creo que no está en el mejor momento de su carrera para darle una opinión sobre esto. Creo que no está en el mejor momento de su música para darle una opinión sobre esto. Creo que tiene que trabajar más y demostrarle al mundo lo que es el rey Don Omar, como él se hace llamar, y demostrar con música. Aquí no estamos mostrando con comentarios ni opacando el trabajo de otros, porque yo compito con Bad Bunny y con Anuel, que son mis hermanos, y no opaco el trabajo de ellos. Yo creo que Don Omar debe darle un marketing a sus temas nuevos, que no están llegando donde tienen que llegar. Así que Don, ponte a trabajar, mi hermano, y deja de estar quejándote, que estamos bien activos. Sigue la polémica por la supuesta boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Hoy la revista TV Notas la corrobora y además asegura que supuestamente mantuvieron una relación.